La zona más austral del mundo es la que fuera ocupada por el pueblo Yamana, desde el canal Bill y hasta el Cabo de Hornos. En la actualidad, la principal ciudad del área es Ushuaia. La separan de New York 11.300 kilómetros, 14.800 de Sydney, otro tanto de Londres. Está a 4.000 kilómetros del Polo Sur y a solo 90 del Cabo de Hornos. Recién en el siglo XIX arribaron las primeras expediciones para investigar. Al comienzo convivieron con los fueguinos en una estrecha relación, estudiándose mutuamente. Para este pueblo, el arribo de las llamadas grandes canoas con alas blancas fue el principio del fin. Nadie jamás imaginó cuán trágico y rápido sería. Al tomar contacto con este pueblo, el naturalista inglés Charles Darwin, en su célebre viaje alrededor del mundo, se refirió a ellos como hombres en su salvajismo originario, seres infrahumanos sin vida espiritual. Al final de su vida, cambió de opinión, pero fue tarde. La suerte del Yamana estaba echada. Pasó a ser la raza más ínfima del género humano, tal como afirmara Darabsky. De una ballena en descomposición, se obtuvieron trozos de costillas que se pensó utilizar como herramientas o partes de la canoa. Después de un día de dura labor, solo se llegó a la conclusión de que no servían. Su tamaño no era el adecuado. El Yamana sabía qué parte de la costilla podía utilizar para su vida cotidiana. Tuvieron mucho tiempo para aprender. Siglos. Descortezar era un gran misterio. Con los primeros árboles solo se aprendió a sacar la corteza, pero no sirvió para construir una canoa. Siempre con árboles en pie, se probaron distintos métodos que se explicaban en los libros. Hasta que se supo cómo interpretarlos, pasaron casi 2 meses. Al igual que las herramientas, nadie sabía cómo utilizarlas. Hubo que buscar árboles apropiados, rectos, sin ramas bajas ni lastimaduras, gruesos pero no muy viejos. Se comprobó que no quedan muchos que tengan estas propiedades. Antes de la llegada del europeo, los bosques casi tocaban el mar. Al explotar la madera comercialmente, el hombre blanco cambió el bosque del cual el Yamana obtenía la corteza. La idea de esta primera parte del proyecto era aprender el método de descortezar, familiarizarse con los materiales, probar las antiguas herramientas y armar una primer canoa, luego probar su navegación. Pero desde un principio nos planteamos que lo más importante era la participación de personas del lugar. De esa forma podrían aprender junto a nosotros y el know-how quedaría en Tierra del Fuego. De nada sirve una recuperación si no queda gente que a su vez la pueda transmitir. Paso a paso se continuó con el método descrito por Martín Gusinde, que sin haber construido nunca ninguna canoa, sí hizo un excelente registro. En ciertos puntos, buscamos el asesoramiento de los antropólogos Vidal y Piana, que llevan muchos años estudiando al pueblo Yamana. De esa forma, se salvó el bache antropológico para dedicarnos a la parte náutica y lograr el recupero de una tradición marítima autóctona.
pero al fin lo logramos. Contentos, trasladamos la corteza hacia el lugar que habíamos elegido para realizar la construcción. Distaba unos 100 kilómetros por caminos de montaña que nos mostraron cómo la corteza se destruía por los pozos. El fueguino solo la sacaba del bosque y allí mismo comenzaba la construcción. Hubo que aprender a conservarla en agua para que no se seque, pero no sirve cualquier agua. En la que la pusimos nosotros se descompuso rápidamente. La de Turbal es más apropiada y ellos lo sabían. Día tras día, y luego de varias pruebas distintas, se nos fueron develando los misterios del porqué de los diferentes materiales. Las maderas de guindo, canelo, lenga y leña dura tienen características distintas. Para cada parte de la canoa se usa una en particular. Si no, la canoa no sirve. Escuchemos el relato del licenciado Carlos Pedro Bairo. En este momento estamos cosiendo a la corteza, ya una vez cosida y sacada la parte leñosa, la vara transversal de lenga. Se está haciendo con tiento de cuero de lobo marino y el objeto de esta vara es darle la forma y mantenerle la estructura luego a la canoa. Es importante tal vez destacar que las canoas no todas tenían el mismo tamaño, no estaban hechas en serie, sino que cada yamana era un artesano que aprendía esto a través de generaciones. Podemos hablar casi de una tradición náutica que era transmitida de padres a hijos. Por ende, la canoa, la forma, el tamaño y la reposición de la canoa dependía más de su necesidad para sobrevivir, para vivir en este ambiente, que una norma establecida. Así se habla de canoas, que podemos ver canoas de 8 metros, que observaron, mejor dicho, canoas de 8 metros, canoas de 6 metros, 5,50, 3,40, 2,70. Nosotros intentamos reconstruir una canoa de 3 metros 40 de eslora, 60 centímetros de manga, 60 centímetros de puntal, que fue una canoa descrita por Weather cuando hizo su viaje. Ella la obtuvo por intercambio de elementos de hierro con un yamana de la zona. La idea era utilizar las herramientas primitivas. Empleamos las que se realizó en una recuperación para comprobar que si bien servían, nosotros éramos muy torpes en su empleo. Temiendo a arruinar todo el trabajo, continuamos la tarea con elementos modernos.
Ahora estamos realizando la unión de la faja central a la faja lateral. A medida que se va uniendo esta faja, debe ser calafateada. Los diferentes autores que hemos consultado no explican en forma clara cuál era el procedimiento para calafatear. Nosotros vamos a hacer experimentos basados en los trabajos de Brice y de Dufigne. Hablan sobre un calafateo de arcilla y algas, también un poco de grasa de origen animal, y también comentan sobre la posibilidad del uso del musgo. Nosotros en este momento le estamos colocando algas con arcilla y recubiertas por pasta, por pasto. El musgo también lo vamos a utilizar para ver qué efectos causa con el agua de mar. Todo esto va cocido con tiento de lobo marino. Ellos utilizaban también, según los diferentes autores, barba de ballena y una fibra vegetal que obtenían luego de descortizar los árboles. Al colocarle estas ramas, estamos tejiendo prácticamente una canasta dentro de la canoa de corteza, dentro de la corteza. Esto le mantendrá la forma y, por lo que entendemos, reemplazarían lo que sería el postillaje de una embarcación más moderna. Los datos, nosotros al obtenerlos a través de bibliografía como la de Lucinde y la de Thomas Bridge, tenemos ciertas dudas porque ellos eran religiosos. Y los métodos de construcción están bastante oscuros, ya que hace más de 60 años que no se ha visto una canoa de este tipo. Por eso, el mayor interés en la reconstrucción son poder continuar los pasos descritos, probar materiales y hacer experiencias con la canoa navegando, para poder comprender mejor un pueblo que fue extinguido. Escuchemos qué decía el director del, en aquel momento, Museo Territorial, hoy Museo del Fin del Mundo, Oscar Pablo Zanola. La idea de recomponer todo este ambiente en una escena etnográfica es recuperar a través de esta forma de escena actual lo que sucedió en la prehistoria con nuestros llamanas canoeros, habitantes de todo este archipiélago en la costa sur de la isla grande de Tierra del Fuego. Al colocarle los triángulos de proa y popa, la canoa adquiere la forma que la hizo característica en los primeros grabados de la llegada del hombre blanco a esta zona. Tanto es así que en la exageración de la mente de los grabadores la dibujaron a semejanza de las góndolas venecianas. Estos triángulos, en realidad todavía no sabemos muy bien cuál es su función, suponemos que es para evitar la entrada de agua por las olas del canal de Beagle. La necesidad de buscar alimento y en una navegación con esta canoa rápida, ágil sobre las costas de los canales fueguinos, hacían que esta gente también hiciera de su vida una forma práctica, sencilla, para operar sobre distintos ambientes de la costa. Así es que sobre la canoa, que era su medio de transporte, su medio de traslado en toda esta zona de los canales fueguinos, solo llevaban estos enseres de uso diario, que vemos aquí expuestos, y los cueros para construir la vivienda.
El resto se obtenía en el lugar donde ellos, cuando los encontraba la noche o el mal tiempo, se acercaban a la costa, aseguraba a la mujer la canoa sobre las algas pardas, atándola, y luego el marido era quien se dedicaba a armar la vivienda con material que encontraba en esta zona. Lo que vemos aquí es la acumulación de restos de comida, los desechos de la comida, que de menor a mayor iban formando esa forma cónica de la vivienda en las bases de su piso. Hoy por hoy vemos en toda la costa del litoral marítimo una serie de lo que se llaman casas pozos, que son el testimonio de la presencia de ellos en todas las costas de los canales. Bueno, esperemos que navegue bien, que explote bien y podamos hacer las pruebas que correspondan. Ahora sentate vos. Levanta. Estamos muy contentos. Flota. Ahora veremos qué sucede con peso. Pensar que nadie nos creía. Lógico, hace mucho que nadie veía una canoa de estas. Ahora empieza lo más importante. Todo el trabajo se resume a esto. ¿Cómo se navega? En instantes uno puede comprobar si siguió bien los pasos o no. Lo único que teníamos como seguro es que ellos remaban desnudos. Debíamos aprender desde dónde y cómo sentarnos a la forma de remar y timonear. Descubrimos errores en costuras y reparaciones mal hechas. Los Yamana estaban familiarizados con este tipo de trabajo. Comprobamos que navegar viento en contra nos era casi imposible. Con viento a favor, pocas remadas nos hacían alcanzar una velocidad promedio de los 4 nudos, deslizándonos increíblemente sobre los cachiyuyos, temidos por todo otro tipo de embarcación. Comenzamos una navegación a través de la historia. Los últimos lugares donde los yamanas recalaron y no tuvieron miedo al contactar con el europeo. Iban con sus canoas contentos, sin que nadie los obligara. Sabían que nada les podía ocurrir. Buscaban a alguien que los pudiera proteger. Fue la estancia del misionero Lorenz, donde Martín Gusinde se alojó para realizar sus observaciones del pueblo Yamana.
en 1925 quedaban unos 25 de los 3.000 yamanas que censó Tomás Bridges en 1880. El europeo trató de darles una mejor vida, apartándolos de la forma primitiva, nómade acuática, a otra mejor, sedentaria y terrestre, que solo ayudó a destruirlos. Los últimos vestigios de su época son unos pocos lobos marinos. Estos eran la base de la vida del pueblo yamana. Para el europeo, un recurso natural. Último punto de nuestro viaje, la estancia Harberton, fundada por Tomás Bridges y que fue la primera de Tierra del Fuego. Nos da la bienvenida Tommy Goodall, descendiente de Bridges y experto navegante. Nos comenta que su madre, Clarita, vio el ingreso de 21 canoas de corteza en esta bahía a comienzos de siglo. Fue la última gran concentración. Esta era una zona muy apreciada por los yamanas, con profusión de islas y canales. Ahora, solo se pueden ver las tumbas de los últimos nómades acuáticos y una cultura que, a pesar de nuestros mejores deseos, desapareció. El europeo no los mató como en otros lugares, solo trató de hacerlos vivir a semejanza de su forma de vida y no lo resistieron.